Buen día con todos. Mi nombre es Elaine François Sánchez Cárdenas. Soy estudiante de la Universidad Regional Amazónica IQIAM y es un verdadero honor para mí estar hoy compartiendo con ustedes de este importante congreso. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Reima por la oportunidad de participar y por su continua labor en el turismo sostenible. El día de hoy abordaré el impacto del turismo CAVE en la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental. Como caso de estudio, les presentaré a Sumacosa in situ, una reserva ubicada en el corredor ecológico Yanganate-Sangay, en Ecuador. A través de este análisis, exploraremos cómo este enfoque puede ser una herramienta poderosa para proteger nuestros ecosistemas mientras educamos a las generaciones presentes y a las futuras. Para continuar con la introducción, empezaré diciendo que el corredor ecológico Yanganate-Sangay se extiende por 92.148 hectáreas y es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Este está ubicado entre las provincias ecuatorianas de Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago, y es un corredor que une dos parques nacionales, que es de gran importancia para la conservación de numerosas especies y ecosistemas únicos. Dentro de este contexto se encuentra Sumacosa in situ, quien tiene un espacio comprometido a la investigación científica y a la educación ambiental, y con el tiempo ha ganado reconocimiento por su enfoque de sostenibilidad y conservación. Por lo tanto, en este estudio de caso, vamos a abordar cómo el turismo CAVE, que incluye el turismo cultural, de aventura, voluntariado y ecoturismo, impacta la biodiversidad y fomenta la educación ambiental en la reserva. Este tipo de turismo no solo ofrece a los visitantes una inmersión profunda en la naturaleza, sino que también promueve el desarrollo local y la conservación del entorno natural. Sumacosa in situ ha sabido equilibrar estas actividades turísticas con la conservación, logrando de esta manera proteger el medio ambiente al tiempo que se beneficia de las comunidades locales. Por lo tanto, en esta presentación vamos a ver cómo estas actividades han ayudado a preservar la biodiversidad del área y a educar a los visitantes sobre la importancia de mantener estos recursos para las futuras generaciones. Prosiguiendo con los objetivos, tenemos evaluar el impacto del turismo CAVE en la conservación de la biodiversidad en Sumacosa in situ. Como segundo objetivo, analizar cómo la educación ambiental a través de programas de voluntariado y aprendizaje experiencial fomenta la conciencia ecológica entre los visitantes. Y como tercer y último objetivo, explorar la influencia del turismo en la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes. Ahora, para dar un poco de contexto de lo que es Sumacosa in situ, denominado SKIS por sus siglas, cabe recalcar que este es un sitio que inicialmente evolucionó de ser un cultivo de naranjilla a ser un importante centro de investigación científica y educación ambiental. Esta reserva, que abarca 96 hectáreas, está ubicada entre la Amazonía y las tierras altas del Parque Nacional Yanganates. Por lo tanto, es hogar para una amplia variedad de especies que van desde anfibios y reptiles hasta mamíferos y aves. Esquís se ha convertido en un punto de referencia para el turismo CAVE. Y este enfoque permite a los visitantes conectarse profundamente con la naturaleza mientras se promueve la sostenibilidad a través de la educación ambiental. La reserva sigue comprometida con la conservación, como lo demuestra el descubrimiento de nuevas especies y la implementación de prácticas que buscan la coexistencia armoniosa entre las personas y la naturaleza. Seguidamente, les voy a presentar los mapas de ubicación del corredor ecológico Yanganate-Sangay y la reserva Sumacosa in situ. En la primera imagen, que es la imagen número 1, podemos observar que pinta de rojo en donde está ubicado el corredor ecológico Yanganate-Sangay y podemos apreciar sus límites provinciales. En la segunda imagen, podemos apreciar dónde está ubicado la reserva Sumacosa in situ en el corredor ecológico Yanganate-Sangay. Ahora, en cuanto a la metodología aplicada en esta investigación, tenemos dos. La primera, que nos habla sobre la evaluación del impacto ambiental del turismo CAVE, que esto se lleva a cabo mediante la utilización de cámaras trampa, con el objetivo de documentar la presencia y actividad de especies claves en el corredor ecológico Yanganate-Sangay. Esta investigación en sí tuvo la meta de evaluar si el turismo CAVE tuvo un impacto en la distribución o en el comportamiento de las especies emblemáticas. Como segunda metodología, tenemos análisis de educación ambiental y sensibilización de visitantes. Aquí se realizaron entrevistas a los visitantes de la reserva Sumacosa in situ, antes, durante y después de su experiencia, con el fin de medir su conocimiento y actitud hacia la conservación ambiental. Eso nos permitió en sí evaluar lo que es la efectividad de las actividades educativas para fomentar un mayor compromiso en cuanto a la relación con la biodiversidad.
Ahora les mostraré los resultados obtenidos a través de las cámaras trampa. En la imagen número 4 podemos observar una madre y una cría de jaguar, Panthera onca, registrados en la cuchilla, que es un transepto de la reserva, en el año 2023. Y en el video 1 observamos un video de jaguar macho registrado en la parcela 1, que también es una parcela de aquí de la reserva, en el año 2022. Continuando, en el video 2 tenemos una pareja de pumas, puma con color, que fueron registrados a 50 metros del laboratorio de campo, que es lo que nos muestra la imagen número 5. Es más o menos una imagen referencial de cómo fue la distancia. Prosiguiendo con los resultados, en la tabla 1 y en la gráfica 1 se resume el número de avistamientos anuales de puma con color y pantera onca en la reserva Suma Causa in situ entre el año 2021 y 2024. Entonces, estos datos reflejan un total de 15 avistamientos en más de 16.000 horas de grabación. En cuanto a la tabla 2 y gráfica 2, con un 67% de avistamientos correspondientes a puma con color y un 33% a pantera onca, se confirma que a pesar de la presencia del turismo Cape, las especies claves siguen siendo observadas regularmente en la reserva, lo cual nos indica que no existe algún impacto negativo. Ahora, en cuanto a los hallazgos más interesantes en cuanto a herpetología en la reserva, podemos apreciar en la imagen número 6 una Anilius coral falsa que medía 1,40 metros encontrada en la reserva. Esta especie usualmente alcanza de entre los 70 a 75 centímetros, por lo tanto consideramos que es un hallazgo muy interesante. En la imagen número 7 encontramos una Lachesis muta capturada en uno de los transeptos de la reserva en el año 2022. Y finalmente, en la imagen número 8 podemos apreciar la boa inanna descubierta en 2022, que su nombre científico es Tropidophis cancuango en honor a Dolores Cancuango. Y una especie se encontró en la reserva Suma Causa in situ y otra especie se encontró en la reserva Coluso Chalupas, que está ubicada en la ciudad de Tena. Y esta investigación se realizó gracias a la colaboración de varias instituciones, como es IQIAM, el Corredor Ecológico Yanganate-Sangay, INAVIO, Huasca Amazonía y Suma Causa in situ. Seguidamente les presentaré los resultados de la metodología número 2, que trata sobre el análisis de educación ambiental y sensibilización de visitantes. El video que les presentaré es testimonio de la doctora Sara Álvarez, docente de IQIAM, en su estadía en la Reserva Suma Causa in situ en el año 2022. La Reserva Suma Causa in situ es una oportunidad para muchos biólogos y personas afines a la conservación de la biodiversidad. Es un lugar único donde podemos trabajar aportando a la conservación desde el territorio. En términos de mamíferos, encontrar un lugar apartado de la zona urbana y que pueda tener esta oportunidad de trabajar como laboratorio vivo es algo que para cualquier investigador puede dar una ventaja enorme para generar un programa de conservación que sea real y que podamos aplicar en territorio. A continuación, en imagen número 9 podemos apreciar cómo se imparte la educación ambiental en estudiantes de escuelas locales en el laboratorio de la reserva. Este taller fue impartido por Natalie Ruiz, quien en la actualidad es la coordinadora de educación ambiental de Suma Causa in situ. Más adelante les voy a presentar un video de un estudiante de Colombia quien participó del taller de biología molecular y nos cuenta su experiencia. Yo soy de la Universidad de los Andes de Bogotá, en Colombia, y me llevo una experiencia muy grata del curso. Conocí, pues además de un intercambio cultural, un intercambio científico muy valioso. Pienso que en Colombia nos hacen falta muchos espacios que pues no segreguen tanto esta biología molecular con el trabajo en campo, entonces siento que están haciendo un trabajo muy importante y me motiva mucho como a poder llevar esta experiencia también a mi país. Para proseguir, en cuanto a los resultados obtenidos tras el análisis de educación ambiental y sensibilización de visitantes, podemos decir que las entrevistas de los visitantes antes, durante y después de su experiencia en la reserva mostraron un notable cambio en su conocimiento y actitud hacia la conservación. Las actividades educativas como los talleres, las salidas de campo, a observar el petofauna, fueron particularmente efectivas para aumentar la comprensión sobre la importancia de la conservación. Tras la participación de los programas educativos en Suma Causa in situ, se observó un notable incremento en el compromiso con los visitantes en cuanto a biodiversidad y a prácticas sostenibles.
lo que demuestra la efectividad de la educación ambiental en la reserva. En conclusión, Suma Causa in situ demostró que es posible integrar el turismo sostenible con la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental. Los resultados de esta investigación nos indicaron que el turismo Cape no ha afectado significativamente la presencia de especies clave en la reserva y han contribuido a incrementar la conciencia y el compromiso con la conservación entre los visitantes. Muchas gracias por su atención.